Empezar la grabación. Ya está. Listo. Vamos a hacer un compartir de pantalla para la resolución de la práctica calificada que dieron el domingo. Buenas tardes. ¿Ya? La práctica calificada que dieron el domingo. Debieron haber salido mejor jóvenes. No estaba muy complicado. ¿Ya? Ahora vamos a ver la resolución. Voy a apagar la cámara para no distorsionar la proyección. Comenzamos entonces la resolución de la práctica calificada. Algo rápido. Vamos a ver por aquí. La primera pregunta de aritmética. Era verdadero o falso. Indique los correspondientes valores de verdad de las siguientes proposiciones. 1. La proposición 1. Para fijar el precio de un artículo, se realizó un incremento porcentual del R%. Entonces, para venderlo al mismo valor del precio de costo, se debe realizar un descuento del R%. Imaginemos, miren, si tú tienes un precio de 100A y tú 100A y tú le vas a agregar, dice, para fijar el precio, ojo, para fijar el precio, tú le vas a agregar el 10%. Pero al agregarle el 10%, le estás agregando 10 veces A. Entonces, el nuevo precio sería 110 veces A. Ahora dice, para tener el mismo precio de costo, ¿cuánto hay que rebajarle? Dice también R%, a ver, será 10%. Si tú le descuentas el 10%, el 10% de 110 A es 11 veces A. Por lo tanto, ¿resulta el mismo precio? No. Lo estaría vendiendo a 90 y a 99 veces. Quiere decir, para que sea el mismo precio de costo al vender, entonces no se va a descontar el mismo porcentaje. Se le va a descontar un porcentaje mayor. Entonces la primera resulta falso. En la segunda, al vender un artículo con factura, el importe a pagar representa el 118% de la ganancia. No, pues el precio de venta es el 118% ¿de quién? Es el 118% ¿de quién? Del valor de venta. Por lo tanto, no de la ganancia, del valor de venta. Falso. La tercera. En un proceso de capitalización, ¿la tasa efectiva trimestral es el triple de la tasa efectiva mensual? A ver, ¿esa era la equivalencia? No, pues. La equivalencia era 1 más la tasa efectiva mensual. Yo lo quería en trimestral. ¿Cuántas veces se capitaliza entonces? 3 veces. Al cubo es igual a 1 más la tasa efectiva semestral. No es el triple, es 1 más la tasa efectiva mensual elevado al cubo, es igual a 1 más la tasa efectiva semestral. Esto es. Por lo tanto, la tercera también es falso. La respuesta era la E. Los tres criterios son falsos. Siguiente. En un colegio nacional se matricularon 7.500 estudiantes. Ojo, 7.500. De esos 7.500, ¿qué sucede? Sucede que se retiran el 87% de las mujeres
y el 12% de los varones. Ah, el 87% de las mujeres y el 12% de los varones se retira. Entonces voy a ver eso. Mira. Varones más mujeres igual a 7.500. Ese es el dato, ¿eh? Se retiran. Vamos a ver. Varones, mujeres. Se retiran. ¿Cuántos se retiran? Dice que se retiran el 87% de las mujeres y el 12% de los varones. Entonces, ¿qué porcentaje nos quedará de cada uno de ellos? Completemos. Dice, de los varones se va el 12%, menos el 12% de los varones. ¿Cuánto te queda entonces? ¿Qué porcentaje me quedará? ¿Qué porcentaje me quedará? Si se retira el 12%, ¿qué porcentaje nos queda? El 88%. Eso es lo que nos queda, el 88% de los varones. De las mujeres dice que se retiran el 87%. Y si se retira el 87% de las mujeres, ¿qué porcentaje nos queda? 30 y 23, no, 13%, ¿eh? 13% de las mujeres. Listo. ¿Qué me dicen ahora? De los que quedaron, dice, el 12% de los que quedaron, el 12% de ellos. Entonces tendríamos de esta manera. 12% de los que quedaron. ¿Y cuánto quedaron? Quedaron 88%. Más, ojo, de los varones. El 88% de los varones. Más el 13% de las mujeres. El 88% de los varones. Más el 12%. El 13% de las mujeres. Ya, ¿y eso es igual a quién, dice? El 12% de lo que quedan serían las mujeres. Ah, el 12% de los que quedan serían las mujeres. O sea, debe ser igual a las mujeres, pero las mujeres que quedaron fueron el 13% de M. El 12% de todo lo que queda es igual al 13% de M. Calculemos entonces. Mira, ¿cuál es la relación de varones y mujeres? Tú multiplicas, ojo, vas a multiplicar este 12% por el 88% y 12% del 13% de M. Mira, el 12% de esta cantidad. Y aquí tienes el 100% de esa cantidad. Este 12% de esta cantidad pasará a restar. Tienes el 100%. Viene a restar un 12%. ¿Cuánto te queda entonces del número de mujeres? A ver. Mira, lo voy a colocar ya para que no te confundas. 12%. ¿De quién? Del 88% del número de varones. ¿Está bien? Ya está. Hasta ahí. Más el 12% de esta expresión. Igual a esta expresión. Pregunta, si este 12% pasa a restar, ¿cuánto me queda? Ojo, en el lado izquierdo me queda el 12% del 88% del número de varones. Igual aquí. 12% del cuadrado pasa a restar al 100% del cuadrado. ¿Cuánto te queda? 88%. Me quedará el 88% de ese cuadrado, pero ¿cuánto es este cuadrado? ¿No es el 13% de M? Ah, de el 13
del 13% de M. Y comienza a simplificar. Se cancelan los porcentajes. Cancelamos 88%, 88%. Pasas a dividir y ¿qué tendríamos? Vas a pasar a dividir y ¿qué tendríamos? Ah. Voy a tener que el número de varones es a 13, como el número de mujeres es a 12. Esto es igual a una constante K. Utilizamos las propiedades, mira. Utilizamos las propiedades. Los varones más las mujeres sobre la suma de los consecuentes, 13 más 12. Es igual a la constante, pero la constante también es los varones entre 13. Tú despejas eso y te sale que el número de varones es igual a 3.900. Listo. ¿Qué me piden? ¿Cuántos varones se han retirado? Pero recuerda que se retiraron ¿cuánto? El 12%. Ah, entonces, el número de varones que se retiraron sería ¿cuánto? El 12%. 0,12 multiplicado por 3.900. Ya, tú operabas eso y te salía 468. Ahí está, ¿eh? La primera, la segunda, ¿no? No era complicado, era cuestión de trabajar nada más un poquito, un par de operaciones y listo. ¿Eh? Vamos a la siguiente. La clave era la C. Dice, tres socios A, B y C inician un negocio, aportando 3.000 cada uno, perdón, 300 cada uno. Tres socios y cada uno aporta 300. Te tendrías así. Pues. Capital de A es igual al capital de B es igual al capital de C. ¿Mm? ¿Y esto es igual a cuánto? A 300. Cada uno depositó entonces 300 soles en el negocio. Dice que el tiempo de A es un año. El socio A permaneció un año. B permaneció 4 meses menos, o sea, ¿cuántos meses permaneció B? Si A permaneció un año, ¿cuántos meses permaneció B? 8, ¿no? C participó 4 meses menos, ¿cuántos meses participó C? 4, ¿listo? Dice que hubo una pérdida del 20% del capital social. Yo supongo que aquí es donde se han confundido. Pero el capital social no es nada más que el capital total, pues. Entonces, la pérdida será el 20% del capital total, que es el capital social. Entonces, la pérdida será 20% es un quinto del capital total, y el capital total cada uno había aportado 900, perdón, cada uno aportó 300, sería 900. ¿Cuánto es la pérdida? 180. Voy a ver entonces cuánto perdió A para restar y por poder calcular cuánto fue lo que recibió A. Entonces tendríamos así. La pérdida es 180. Lo vamos a dividir en tres partes. A, B y C. Listo. Dice que son directamente proporcionales a qué. ¿Será directamente proporcional al capital o no? Y al tiempo, ¿sí? Pero como el capital es constante, ya no interviene. Solamente interviene el tiempo. ¿Cuántos meses estuvo A? 12. ¿Cuántos meses estuvo B? 4 meses menos. ¿Cuántos meses estuvo C? 4 meses menos. Simplificamos. Factor 4 y quedaría como 1, 2 y 3. Sumamos el total de partes, nos sale 6. Quiere decir entonces que A, la pérdida de A,
¿Será cuánto? ¿Tres sextos o no? A 3 de 6. Entonces, lo que pierde A será igual a 3 de 3 de 6. ¿De quién? 3 de 6, ¿de quién? De la pérdida total, que es 180. De ahí calculaste, ¿y cuánto vale la pérdida de A? 60, no, ¿cuánto sale? A ver, 6 por 3, 90 soles. Quiere decir que A pierde 90 soles. ¿Cuánto había invertido? 300 soles. Por lo tanto, el dinero que recibe A será igual a cuánto? A su capital, que era 300, menos lo que le correspondió perder, que es 90. ¿Con cuánto se retira A? Con 210 soles. ¿Ve? Ahí está, esa era la tercera. 210. Vamos a la última. La última pregunta. Habíamos hecho uno parecido con una máquina, solamente que ahora es una computadora. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos? Graficamos. Dice, a un cliente del banco le prestan el 80% del costo de la computadora. Entonces tenemos eso. Pregunta, ¿qué fracción es el 80%? ¿Qué fracción es el 80%? Habla P, ¿qué fracción es el 80%? ¿Qué fracción es el 80%? Los 4 quintos, muy bien. Quiere decir que aquí el dinero que le prestan son los 4 quintos del dinero o precio, ¿de qué? De la computadora. La tasa de 5%, dice, luego de un mes del préstamo, el cliente deposita 2.500. Un mes deposita 2.500. Y 2 meses más tarde, y 2 meses más tarde, 2 meses, dice, el cliente cancela la deuda con 3.031.875. Quiere decir que aquí lo va a cancelar con 3.031.875 soles. ¿Qué me piden? Determine la suma de cifras del costo de la computadora expresada en soles, dice. Si el banco no cobró ningún tipo de mora ni comisiones. Ya. Cuando se pagaba en cuotas, ¿qué teníamos? Que el monto del precio inicial era igual a qué? Era igual a la sumatoria de los montos de las cuotas. De los montos de las cuotas. ¿No? Y reemplacemos. ¿Cuál será el monto del precio inicial, del precio de la computadora? Ojo, vamos a ver la tasa. La tasa nos dice que es 5% mensual. Ah, una tasa efectiva del 5%. La tasa 5% mensual. Entonces, calculemos los montos. En un mes, 5%, 0,05. Quiere decir aquí será los 4 quintos del precio de la computadora por... ¿Cuánto era? 5%, ¿o no? Entonces sería 1,05. ¿Cuántos meses? Está aquí. 1 más 2, 3 meses elevado al cubo. Igual. Sumatoria de cuotas, ojo, los montos de la cuota, ya, entonces, el monto que genera 2.500. 2.500 por... Recuerda que es 2 meses, entonces se capitaliza 2 veces. Será entonces por 1,05 elevado al cuadrado. Más el de aquí. Como pagas al final de ese periodo, no genera intereses. Entonces, simplemente más 3.031,875.
31,875. Despejas y te va a salir que el precio de la computadora es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale? 6.250, creo. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? 6.250. Creo que sale eso. Te piden la suma de las cifras, tú sumas y eso nos resulta 13. Y es el arte. Como ves, no está complicado, jóvenes. El enunciado nos daba todo. Y son ejercicios que hemos hecho. Hicimos uno, me acuerdo, dos parecidos a eso. Incluso les hice hincapié en esto del el monto, el pago al contado, es igual a la suma de los montos de las cuotas. El pago en cuotas, ¿no? Listo, esa era toda tu práctica. Ahora sí, salimos de ella. Y vamos entonces al tema. Ya está. Ahí está. Entonces, mira, aquí algo muy importante. Ciclo preuniversitario 2022-2. Ojo, en la práctica. Esperaba mejores notas, hay que practicar más, jóvenes. En el aula virtual, después de cada tema hay un examen de autoevaluación. Desarrollen. Si ustedes observan, puede ser que vengan preguntas parecidas a la autoevaluación en la práctica calificada. ¿Ya? Muy pocos ingresan a desarrollar ese examen de autoevaluación. ¿Ya? Ingresen. Te bloqueaste. ¿Por qué te has bloqueado? Pues estaba fácil, mira. Lo que pasa es que ustedes se bloquean porque comienzan a buscar procedimientos que yo no les he enseñado. Ya les he dicho, hagan solamente lo que hemos hecho en clase, no hagan más. No busquen más cosas, no piensen más cosas. Solamente es hacer lo que dice. Ah, no, nada más y lo que hemos aprendido. Entonces seguimos preuniversitario 2022-2, semana número 5. Ojo, semana número 5, tema de esta semana, regla de descuento. Uy, regla de descuento. Ahora, profesor, ese es el más difícil de todo, ¿no? Al contrario, este es el más fácil. Solamente es aplicación del tanto por ciento. Después sumar, restar, nada más. Bien, de interés simple. Dice, descuento en letras. Es una operación en la que el banco anticipa al cliente el importe del crédito no vencido. Las letras son endosadas a favor del banco. Además, se trata de uno de los productos de uso generalizado en el campo financiero. Mira, hagamos un diagrama. Tú en esta fecha te firman un documento, tú prestas dinero, firmas un documento y el que te acepte el documento te lo firma comprometiéndose a pagar en esta fecha, ese documento, está la firma, en esta fecha te va a pagar 10 mil soles. Ese documento en esa fecha vale 10 mil soles. Pero ¿qué sucede? Tú necesitas efectivo aquí. En este momento necesitas efectivo. Por lo tanto, tú vas a vender ese documento que tienes al banco. Y le dices que en este momento, hoy no vale 10 mil, vale 9 mil. Ah, ya, vale 9 mil, sí. Pero el banco te dice no. Yo te voy a dar efectivo por ese documento. Yo te doy el dinero en efectivo y tú me das el documento porque yo en esta fecha voy a cobrar los 10 mil. Y el banco entonces te va a comprar ese documento, pero te va a aplicar un descuento. Te va a aplicar un descuento. Imagínate que el descuento a una determinada tasa por un periodo de tiempo, imagínate que el descuento te sale
El 10, el 15%. Si te aplico un descuento del 15% a esa tasa y durante ese tiempo, entonces, ¿cuánto te estaría descontando el banco? El 15% de estos 10 mil. ¿Cuánto te estaría descontando el banco? ¿Cuánto te estaría descontando el banco? De los 10 mil te va a descontar el 15%. ¿Cuánto te estaría descontando? 1.500. Eso es lo que me estaría descontando el banco. Quiere decir, si yo le quiero vender el documento hoy vale 9.000, pero si se lo vendo al banco, el banco solamente me va a pagar ¿cuánto? ¿Cuánto te pagará el banco entonces? ¿Te va a pagar los 9.000? No. ¿Cuánto me pagará el banco si lo negociamos en esta fecha? 8.500. Pregunta, ¿quién gana? ¿El que tiene el documento o el banco? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién es el que gana? ¿El banco o el que tiene el banco, sí o no? Claro, el banco. El banco va a ganar. Te va a pagar menos por un documento. Y esa diferencia es lo que gana también el banco. ¿Eh? Ah, mira, esa es la diferencia, ¿ves? Ahora, lógicamente, si tú necesitas el efectivo, lo vas a vender, pues. No importa que me dé 8.500, que yo necesito el efectivo ahora. Eso es lo que hacen, pues, ¿eh? Mira. ¿Entendiste entonces ese proceso, no? Cuando vende, te des cuenta y te van a pagar menos. Borramos entonces y mira, justamente un documento en el cual vamos a reconocer todos los valores que hemos indicado. Mira, los 10.000 es esta de acá. Esta es la cantidad que se debe pagar. ¿En qué fecha? En esta fecha. ¿Cuándo se firmó? Se firmó en esta fecha. Por ahí debe estar la tasa de descuento, ¿no? Por ahí debe estar la tasa de descuento. Por ahí debe estar la tasa de descuento. ¿Sí? Y ahí tienes el lugar donde se firmó. ¿Sí? Las firmas. Pues ahí tienes el documento, ¿eh? Entonces ese documento lo negocias antes de esta fecha, no va a valer lo de aquí, pues vale menos. ¿Eh? La regla de descuento, los términos que vamos a utilizar, los elementos, la letra de cambio, el documento que acabamos de ver, pues, es un documento de carácter legal, mediante el cual una persona llamada deudor o aceptante, la persona llamada deudor o aceptante de la letra se compromete a pagar a otra persona llamada el acreedor o girador una cantidad de dinero en una fecha convenida por ambas, que es la fecha de vencimiento. Deudor o aceptante y acreedor o girador. El deudor es el que se compromete a pagar ¿a quién? Al acreedor o al girador. ¿En qué momento? En la fecha de vencimiento. Ese documento en la fecha de vencimiento tiene un valor. Si lo negocias antes, hay que hacerle un descuento, ¿no? Hay que hacerle un descuento. El valor nominal, la cantidad de dinero que está escrita y especificada en la letra de cambio. En el ejemplo que les di, el valor nominal hubiese sido 10.000. La regla de descuento también me da los términos del descuento. Es la rebaja que se le hace a la letra de cambio cuando es pagada con anticipación a su fecha de vencimiento. O sea, lo negocias antes de la fecha de vencimiento y le van a aplicar un descuento. El valor actual es el valor efectivo. Es el valor efectivo. ¿Te acuerdas que yo necesitaba efectivo y me dieron los 8.500 o no? Ya, ese es su valor actual. Bueno, en ese momento eso es lo que vale. Valor actual comercial. ¿Eh? Es el valor que se paga por la letra de cambio al momento en que se negocia la letra. Es al momento en que se negocia. Hay que calcular cuánto tiempo antes, ¿no? Para aplicar el descuento.
El tiempo de descuento, el periodo de tiempo desde la fecha en que se negocia la letra hasta la fecha de vencimiento. La tasa de descuento, el I por ciento, o el tanto por ciento por unidad de tiempo que se va a descontar. Ya, pues esos son los elementos de la regla de descuento. ¿Bien? Esos son los elementos de la regla de descuento. El esquema, mira, firmamos una letra, pasa un tiempo y ahí vamos a negociar, se va a vender la letra. En ese momento es el valor actual y el costo cuando finaliza, ¿no?, el tiempo de vencimiento, es el valor nominal. Vas a aplicar un descuento a una tasa durante un tiempo, ¿eh?, tiempo antes de la fecha de vencimiento. Ahora, ¿qué viene a ser el descuento? El interés que generaría o el valor nominal o el valor actual. ¿Qué tendríamos ahí? El descuento es, mira, valor actual es valor nominal menos el descuento. Tú a este valor nominal le vas a restar el descuento y me da el valor actual. También despejando puedes hallar, bueno, que el valor nominal menos el valor actual es el descuento. Valor actual, valor nominal menos el descuento. Despejando, como te decía, el descuento es igual al valor nominal menos el valor actual. Ahí tienes el esquema. Dependiendo sobre qué valor se hace el descuento, será un descuento comercial o un descuento racional. ¿Listo? Vamos a ver entonces, mira. Clase de descuento. Dos clases de descuento. El descuento comercial, llamado también descuento externo o abusivo. Ojo, el descuento comercial se le llama también descuento externo o descuento abusivo. Es cuando el descuento se calcula, ojo, es cuando el descuento se calcula como el interés simple que generaría el valor nominal en el tiempo de descuento. Ojo. El interés simple que generaría el valor nominal en el tiempo de descuento. La diferencia del valor nominal y el descuento comercial es el valor actual comercial. Ahora vamos a ver un ejemplo ya para comparar los dos descuentos. Mira, a ver. Primero de aquí. Una tasa, un tiempo, valor actual, valor nominal. ¿Qué le vamos a aplicar? Un descuento comercial. ¿Sí? Ah. ¿Pero qué me dice que es el descuento comercial? Es el interés simple que generaría ¿quién? El valor nominal. Ah, el interés que generaría él. ¿Qué interés? Tasa por tiempo. Ah, entonces el descuento comercial sería valor nominal por la tasa por el tiempo. ¿Eh? El interés que generaría el valor nominal. Valor actual es valor nominal menos el descuento. Reemplaza. Esto reemplaza. Factorizas el valor nominal y saldrá 1 menos I por T. Ahí está. Esta es la relación que utilizan bastante en la resolución. Más que memorizarte, lo vamos a analizar de manera porcentual. ¿Ya? Y es directo, ¿no? Y es directo también. Ojo, importante, cuando no se mencione el tipo de descuento, ya por defecto consideraremos el descuento comercial. ¿Ya? Ojo, si no me mencionan qué tipo de descuento, ya por defecto uno considera al descuento comercial. Al descuento comercial. ¿Alguna duda con este descuento? ¿Todo claro? Es como si el descuento comercial me dice es el interés que generaría ¿quién? El valor nominal en este tiempo a esta tasa. Por eso, valor nominal, tasa tiempo. Vamos al siguiente. El descuento racional, llamado también descuento interno o matemático. ¿El otro cuál era el comercial? Externo o abusivo. El racional es el interno o matemático. Cuando el descuento se calcula
como el interés simple que se generaría al tomar como capital. Ojo, este descuento es el interés simple que generaría ¿quién? Ah, como capital al valor actual racional en el tiempo de descuento. La diferencia entre el valor nominal de la letra y el descuento racional es denominada valor actual racional. Mira el esquema. Valor actual racional, valor nominal, el descuento racional a una tasa y a un tiempo T. Pero recuerda que es el interés simple que genera el valor actual racional en el tiempo de descuento. Ah, el descuento racional será entonces, él es el capital y el interés simple que genera a esta tasa y a este tiempo. El descuento racional, valor actual racional por la tasa, por el tiempo. ¿Ya? ¿Listo? DR, descuento racional. VAR, valor actual racional. Y la tasa de descuento. Y T, el tiempo de descuento. Ahora, el valor actual es valor nominal menos el descuento. Valor actual racional es valor nominal menos descuento racional. Pasas a sumar. Miren. Este descuento. Pasas a la izquierda a sumar. Y tendríamos de esta manera. Valor actual racional más el descuento racional. Pero el descuento racional es de esta manera. Pues mira. Valor actual racional por IT. Factorizas el valor actual racional. Recuerda que esto es igual al valor nominal. Valor actual racional factorizas y me queda 1 menos I por T. Y eso es igual al valor nominal. Pasas a dividir. Pasas a dividir y tenemos esta relación. Que el valor actual racional es el valor nominal sobre 1 más I por T. 1 más I por T. Ya está. ¿Ves? Ah, profesor, pero me tengo que memorizar esa fórmula. Si tienes buena memoria, sí. Si no, lo trabajamos como porcentaje. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver, mira. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mira de aquí, tú reemplazas, ojo, vas a reemplazar este valor actual racional, lo vas a reemplazar aquí y lo multiplicas por IT. Y nos queda entonces que el descuento racional es valor nominal por la tasa por el tiempo entre 1 más la tasa por el tiempo. De esa manera. Ojo, ese I por T es el porcentaje de descuento. Ese I por T es el porcentaje de descuento. Lo vemos ahora en un ejemplo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Analizamos? Ya, mira. Vamos a la siguiente. Voy a hacer un gráfico y vas a entenderlo. Tenemos esto. Dice... El valor nominal es igual a 1200. 1200 el valor nominal. Una tasa de descuento del 4% mensual. Y un tiempo de 5 meses. Calculemos todos los términos, el descuento comercial, el valor nominal, el valor actual racional, el valor actual comercial y el descuento racional. Listo, comenzamos. Mira, si tú vas a descontar 4% durante 5 meses, ¿cuál es el porcentaje de descuento? Dime cuál es el porcentaje de descuento. Ah, 20% o no. Quiere decir que el descuento será el 20%. Ahora miren,
¿Cómo es el descuento? ¿Cómo es el descuento comercial? El descuento comercial es el 20% de quién. El descuento comercial es el 20% de quién. ¿Del valor nominal o no? Ah, el descuento comercial es el 20% de 1.200. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es el descuento comercial? 240. Y si el descuento comercial es 240, ¿cuánto es el valor actual comercial? 960. Ya está. ¿Cuánto será el descuento racional? Ojo, para el descuento racional hay que hacer lo siguiente. Pues mira, 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 mira. El descuento racional también será el 20%. También es el 20%. ¿Pero de quién? ¿Es el 20% de quién? Ah, es el 20%. Del valor actual racional. ¿Sí o no? Ah, el descuento racional es el 20% del valor actual racional. Pregunta. Si él es valor actual racional, tú le agregas el descuento, ¿me da o no el valor nominal? Claro. El valor nominal es igual al valor actual más el descuento. Entonces el valor nominal será el valor actual racional más el descuento racional, que es el 20% del valor actual racional. Pregunta, si este es el 100%, si él es el 100%, y el descuento es su 20%, ¿qué porcentaje será el valor nominal? Claro, muy bien, ¿ves? Esto será 120%. Del valor actual racional. ¿Cuánto vale el valor actual racional? ¿Cuánto vale el valor actual racional? Ojo, este es por ciento. ¿Cuánto vale el valor actual racional entonces? Vamos, dime, ¿cuánto vale el valor actual racional? 1.000. Ojo, si el valor actual racional vale 1.000, ¿cuánto es el descuento racional? ¿Cuánto será el descuento racional? 200. ¿Te das cuenta? Ah, y ahí está. Ahí está todo, miren. Ahí está todo. ¿Eh? Uno aplicado, ojo, sobre el descuento, sobre el valor nominal, y el otro aplicado sobre el descuento racional. ¿Sí? Y ahí está, de esa manera. Entonces, el descuento en porcentaje lo tengo con la tasa y el tiempo. Si es comercial, será este descuento del valor nominal. Y si es racional, será este descuento, pero del valor actual racional. ¿Sí? Ah, ese porcentaje del valor actual, ese porcentaje del descuento. Del valor nominal. Y tienes el descuento comercial y el descuento racional. ¿Eh? ¿Ya está? No es complicado. No es complicado. Ahora, mira. Es más. Relacionémoslo con fracciones. Mira. ¿Qué fracción es un veinteavo? ¿Qué fracción es un veinteavo? ¿Qué fracción es un veinteavo? Habla. ¿Qué fracción viene a ser 20%? No, perdón. 20%, ¿qué fracción equivale? No, un veinteavo. 20%, ¿qué fracción equivale? 20%. ¿Un quinto o no? 20% equivale a un quinto. Y mira, mira, mira. De este quinto, mira todo lo que sale. El descuento comercial es un quinto del valor nominal.
¿Qué fracción es el descuento racional? ¿Qué fracción de 1200 es el descuento racional? ¿Qué fracción es ese 200 de 1200? Dime, ¿qué fracción es? 200, ¿qué fracción es de 1200? Del valor nominal, ¿qué fracción es? Un sexto, o sea, es 1 sobre 1 más 5. Un sexto. 1 sobre 1 más 5. ¿De quién? Del valor nominal. ¿Qué fracción es 960? Ya vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué fracción es 960? ¿Qué fracción es 960 del valor nominal? Si tú le descuentas un quinto, ¿cuánto te queda? Me quedan los 4 quintos del valor nominal. ¿Eh? Ah, pero este 4 lo voy a poner como 5 menos 1. Quiere decir que me está quedando 5 menos 1 entre 5. 5 menos 1 entre 5. Y aquí el valor actual racional, ¿qué fracción es? Mira, si el descuento es un sexto, entonces el descuento, perdón, el valor actual sería 5 sextos. 5 sobre 1 más 5 del valor nominal. Y esta, mira, todos en función al 1 quinto y el valor nominal. Y eso me sirve para hallar todos los problemas sin necesidad de hallar fórmula. Sin necesidad de hallar fórmula. ¿Eh? Ojo. Esto es el descuento expresado como fracción. Si no, lo puedes analizar como descuento. ¿Sí? Veamos otro ejemplo de valor actual comercial racional, descuento comercial irracional. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. ¿Sí? No importa que nos salgan fracciones. ¿Eh? No importa que nos salgan fracciones. Lo que quiero es que entiendas. ¿Ya? Quiero que entiendas. ¿Ya? A ver, mira, mira, mira. Borramos, ¿ya? Borramos, borramos. Veamos otro ejemplo, mira. Ya, voy a poner un valor nominal. Ahora, ¿qué paga? ¿Qué tal si le ponemos, a ver, 1200, 1500? La tasa. Le vamos a poner del 2% mensual. 2% mensual. Y el tiempo. Le vamos a poner un tiempo de... Vamos a descontar, a ver, 8 meses. Le voy a descontar 8 meses. ¿Ya? Entonces, listo. Hallemos los descuentos, los valores y todo. Pregunta. 2% mensual en 8 meses, ¿cuánto es el descuento? ¿Qué porcentaje es el descuento? 16%. Ojo, el descuento es del 16%. Entonces, hallemos el descuento comercial. Hallemos el descuento comercial. ¿Cuánto será el descuento comercial? Será el 16% de quién. ¿El 16% de quién? ¿Del valor nominal o no? ¿Y cuánto es el valor nominal? 1500. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? 240. Pregunta, si el descuento comercial es 240... ¿Cuánto es el valor actual comercial? 1260. Ya está. ¿Ya ves qué fácil? Simple aplicación del porcentaje de interés.
Voy a hallar ahora el descuento racional. Hallemos ahora el descuento racional. Pero el descuento racional es también el 16%, ¿o no? Ah, también es el 16%. ¿Pero de quién? ¿Será el 16% de quién? ¿El descuento racional es el 16% de quién? Habla. ¿El descuento racional sería el 16% de quién? Del valor actual racional. Ah. Recuerda que aquí tenemos el valor actual racional. Listo. Entonces, mira, este es el 100%. El descuento es 16%. ¿Qué porcentaje será entonces el valor nominal? ¿116% o no? Ah, ya, voy a hacer eso. Quiere decir entonces, este 1500, ¿cómo será? 116% del valor actual racional es igual a 1500. Por favor, divide entre 116 ese 1500 y multiplícalo por 100. ¿Y cuánto es lo que sale el valor actual racional? Aproximemos. A ver, ¿cuánto sale? 1293.10. Ya vamos a poner 1293 nada más. 1293. Ojo, quiere decir que el valor actual 1293. ¿Cuánto sería el descuento racional entonces? Ah, el descuento racional, ¿cuánto sería? Reemplazando 1500 menos 1293 sería 207. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Quién es mayor, el descuento comercial o el descuento racional? ¿Quién es mayor, el descuento comercial o el descuento racional? ¿Cuál de los descuentos es mayor? El comercial. Por eso le dicen abusivo. Y en el valor actual, ¿cuál de los valores actuales es mayor? ¿El valor actual comercial o el valor actual racional? ¿Cuál de los dos será mayor? ¿Cuál de los dos es mayor? El racional, pues no, el valor actual racional. Muy bien. ¿Eh? Veamos más ejemplos, ¿ya? Veamos más ejemplos. Listo, veamos más ejemplos, veamos más ejemplos. No. Veamos más ejemplos. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Habla o calla para siempre. Sí, se entendió, ¿ves? Otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Está bien? ¿Te parece otro ejemplo? ¿Qué dices? Ya está, otro ejemplo entonces. Mira, borramos todo de nuevo. Captura rápido, pues captura rápido. Veamos, mira. Bueno, ojo, y acá no estamos aplicando fórmulas, ¿ah? Solamente aplicación directa de porcentaje, mira. Así vamos a trabajar, jóvenes, así de sencillo. Veamos otro ejemplo, que quiero que les quede claro este tema, porque este tema es bonito, ¿eh? Muchos piensan que es complicado, pero no, mira qué facilito es este tema, ¿ve? Tengo el valor nominal, ya vamos a poner un valor nominal de 1000. Listo. 1000. La tasa. Le vamos a poner 18%. Si no me dicen la unidad, ¿qué es? Si no me dicen la unidad, ¿qué cosa es? ¿18% qué? Cuando no me dicen la unidad, ¿se asume qué? 18% anual. Muy bien. En un tiempo, ojo, vamos a poner en un tiempo de, ¿te parece? 10 meses. Listo. Yo te pregunto, ¿cuánto será el descuento? Ah, profe,
Pero eso hay que llevarlo a tasa mensual. Porque como son 10 meses, lo multiplico por 10. Ah, ya ves. ¿Esto equivale a 1,5 mensual o no? 1,5% mensual. Entonces, en un tiempo de 10 meses, ¿cuánto será? Ah, el descuento será 15%. ¿Sí? Más fácil. Profe, pero 10 meses son 5 sextos. También, 18 por 5 sextos, 15%. Listo. Si el descuento es 15%, yo te pregunto, ¿cuánto será el descuento comercial? El descuento comercial será que el 15% de 1000. ¿Y cuánto es el 15% de 1000? ¿Cuánto? Muy bien, ya ves. El 15% de 1000 será 150. Quiere decir, ¿cuánto es el valor actual comercial? 1300, no, 150 sería 800, 850. ¿Y cuánto será el descuento racional? Ah, para el descuento racional hay que hacer una operación más, ¿o no? Claro, bueno. Aquí yo tengo que el descuento racional es el 15% también. ¿Pero el 15% de quién? ¿Pero el 15% de quién? Del valor actual racional. Listo, pero esto es el valor actual racional. Quiere decir 100% más el 15%. ¿Qué porcentaje será el valor nominal? ¿Será o no 115%? ¿Sí o no? Ah, esto será 115% del valor actual racional. ¿Y cuánto es eso? 1000. Ya, multiplica 1000 por 100 y divídelo entre 115. O si no, de manera directa, 1000 entre 1,15. ¿Y cuánto sale 1000 entre 1,15? 869 puntos, ya, ponle 870 redondeando, ¿está bien? 870 redondeando. Quiere decir que el valor actual racional, 870. ¿Cuál sería el descuento racional aproximado? 130. ¿Ves? Y ahí está. ¿Fácil o no? Jóvenes, ¿hemos usado fórmulas? No, profe. Todo es razonando con porcentajes. Si tu memoria puede captar todas las fórmulas y recordarlas, perfecto. Pero por lo general se olvidan. Entonces quiero que entiendas cómo lo calculamos con porcentajes. ¿Ves? Ah. Ahora, en la forma general. Mira lo que va a suceder. ¿Eh? Mira lo que va a suceder. ¿Eh? Para tu libro. ¿Eh? Mira. 15% es 3 veces 5%. 3 veinteavos. ¿Está bien? Ya, entonces, esto de aquí es los 3 veinteavos del valor nominal. Esto de aquí es los 3 veintitresavos. 3 más 20. Los 3 veintitresavos del valor nominal. Aproximado, ¿no? A ver. Multiplica por 3, 3000 entre 26, ¿te sale 130 o no? A ver. Esto de aquí es los 20 veintitresavos. 3 más 20. Y el de aquí es 17, que es 20 menos 3. 17 veintiavos del valor nominal. A ver. 20.000 entre 23, ¿cuánto te sale? ¿870 o no? Aproximado. A ver, 20.000 entre 80, entre 23 divide. ¿Te sale o no 870 aproximado? A ver, ¿qué dices? ¿Sí? A ver. Divide 20.000 entre 23. ¿Cuánto sale?
Vamos, vamos, divide. 20.000 entre 23. ¿Salió o no? Ya ves, ahí está, pues mira. Si yo tengo la fracción del descuento, puedo hallar todo de manera directa. Ah, es 20, ¿no? 3 más 20, perdón. 3 más 20. Gracias, José. ¿Te diste cuenta o no? Ya, ojo, ya entendiste con los porcentajes. Ahora, esto lo voy a poner en forma general, tú lo practicas, ¿ya? ¿Listo? Borro. Borramos. Ya, mira, en forma general, que quede para ti, yo tengo el valor nominal. Tengo la tasa. Tengo el tiempo. El producto me da el descuento. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que el producto me daba el descuento? Y por T me dará el descuento. Que expresado como fracción es así, A sobre B. ¿Te acuerdas que en el ejemplo era 3,20? Ya, A sobre B. Voy a hallar todos los términos. El descuento comercial será A sobre B del valor nominal. El valor actual comercial será B menos A sobre B del valor nominal. El descuento racional, ojo, ya directo, mira, directo, ¿eh? El descuento racional será A sobre A más B del valor nominal. Y el valor actual racional será igual a B sobre A más B del valor nominal. ¿Listo? Recuerda que esto proviene de multiplicar y por T, expresado como fracción. Y las fórmulas que tú ves están aquí, pero ya con este A sobre B ya tú lo puedes hacer directo. Por ejemplo, tú divide el descuento comercial entre el descuento racional. Si tú divides, se va a valor nominal, se va la A y me queda A más B sobre B. Dividiendo, me queda 1 más A sobre B. Pregunta, ¿el A sobre B no era el I por T? Ahí está, pues. Igual A1 más I por T. Esa es la fórmula que te dicen, pues. Pero este I por T que viene a ser el descuento. Si tú divides el valor actual comercial entre el valor actual racional, ¿qué vas a tener? 1 menos A sobre B al cuadrado. Pero ese A sobre B no es el I por T, no viene a ser esto el descuento. Ah, eso no viene a ser el descuento, el I por T, sí, profe. Ah, ya ves. Ah, mira qué bacán. ¿Te das cuenta o no? Todo lo trabajamos entonces con porcentaje e interés. Nada más. Profe, y las fórmulas ya sabes, pues mira cómo sale. Captura, vamos a las aplicaciones. Vamos, vamos a las aplicaciones. Lo vamos a resolver con fórmula y de todas las formas. No te preocupes. ¿Listo? 1, 2 y 3. Borramos. Aplicación 1. Marcelo había firmado una letra de 2.400. Decide cancelarla 5 meses antes de su vencimiento a una tasa del 4% mensual. Calcule la diferencia del descuento comercial y racional. Vamos, hemos hecho uno igualito, pero en lugar de 1.200 hemos puesto, perdón, en lugar de 2.400 hemos puesto 1.200. Trabájalo, te doy 2 minutos. Rapidito, ¿eh? Rápido, rápido.
¿Cuánto salió? A ver. Nos envían una respuesta, 80, confirmen. Muy bien. A ver. Vamos planteando, mira, ahí está. Se va a cancelar 5 meses antes, valor nominal 2.400, tasa 4% mensual. Listo. ¿Qué tenemos? El descuento comercial es el interés que produciría el valor nominal en este tiempo a esta tasa. O sea, el 20% del valor nominal. Valor nominal, tasa tiempo. Reemplazas y eso me sale, ¿no? 200. Muy bien, 280. ¿Eh? 480. Perfecto. Vamos ahora al descuento racional. ¿Tú te acuerdas cuál es la fórmula del descuento racional? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál es la fórmula del descuento racional? Valor nominal, tasa tiempo sobre 1 más tasa tiempo. Ya tienes que hacer todo eso y acordarte. O, como dijo su compañero, el 120% del valor actual racional, 2.400. ¿Ves? Más fácil. Si tienes buena memoria, te acuerdas de eso, reemplazas y te sale 400. La diferencia, 80. Esto es con fórmula. Profesor, no me acordaba de esta fórmula. ¿Cómo lo hubiese podido hacer? ¿Cómo dijo tu compañero? Captura. 1, 2, 3. Listo. Ya está. El descuento comercial, ojo, el descuento, 5 meses, 4%, el descuento comercial hubiese sido el 20% del valor nominal. Y el 20% del valor nominal, el descuento comercial nos salía, ¿cuánto nos salía? 480. Ya está. Pero, como tú habías dicho, el descuento racional venía a ser el 20% ¿de quién? Del valor actual comercial, perdón, del valor actual racional. Entonces, el valor actual racional más su 20% nos daría el 120%. Por lo tanto, el 120% del valor actual racional venía a ser ¿quién? Los 2.400. Y despejando, encontrábamos que el valor actual racional, ¿cuánto era? 2.000. Si ya tienes el valor actual racional, que es 2.000, esto es 2.000, puedo saber a simple vista cuánto es el descuento racional. El descuento racional era 4.400. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entonces del descuento comercial menos el descuento racional? 80. Y ya salió. Más rápido. Otro, directo. Mira, con azul. Directo, ¿eh? Directo. ¿Qué fracción es 20%? ¿Qué fracción es 20%? Habla, ¿qué fracción es 20%? Un quinto. Descuento comercial es igual a un quinto del valor nominal. ¿Cómo era el descuento racional? ¿Cómo era el descuento racional? Uno entre la suma de los dos o no. Uno más cinco, seis. Un sexto del valor nominal. Pregunta, ¿cuánto es la diferencia? Un quinto menos un sexto, ¿cuánto me da?
Un quinto menos un sexto, ¿cuánto me da? Un treintavo del valor nominal. Dime, si el valor nominal es 2.400, ¿cuánto es un treintavo? 80, ya está. Tienes de todas las formas. Tienes de todas las formas. La anterior, que es con fórmula, si te recuerda, muy bien. Y si te olvidaste, lo trabajas con porcentaje o con las equivalencias de frente como fracción. Los tres métodos son correctos. Ninguno está mal. Los tres son correctos. Con el que mejor entiendas, con ese trabaja. Yo te recomiendo el de aquí, pues, ¿no? Trabajando con porcentajes. Porque no tengo que memorizar fórmulas. Solamente a razonamiento lógico de tanto por ciento. Si tienes práctica ya con las fracciones del descuento, aplícale el tercer método. Si se te hace complicado el análisis y tienes buena memoria, trabajas con las fórmulas, ¿no? Listo, ahí tienes ya. Captura, captura. Ojo que con rojo es uno y el azul es otro método. Que también sale directo, ¿no? ¿Listo? Ya está. Continuamos entonces. Continuamos. Ya esto ya lo hemos pasado, ya hemos visto la resolución. Vamos al otro. A ver, ¿qué me dice? Renato, ingeniero, economista, gerente de una empresa, ha firmado una letra cuyo valor nominal es 70.000. La cual vence dentro de 3 meses. Ah, su tiempo de vencimiento es 3 meses. Transcurridos 60 días, ojo, era 3 meses. 60 días, ¿cuántos meses son? 60 días, ¿cuántos meses son? ¿Dos o no? ¿Ah? Quiere decir, si faltaban 3 meses y ya pasaron 2 meses, ¿qué tiempo se va a descontar? ¿Cuál es el tiempo de descuento? Faltaban 3 meses, han pasado 2. No, faltaban 3 meses para que venza. Pasaron 2 meses. ¿Cuánto tiempo van a descontar? Un mes. Ah, se va a hacer un mes de descuento. La tasa es del 12% anual. Pregunta, ¿qué porcentaje es mensual? ¿Qué porcentaje será mensual? 1%. Ojo, si el descuento era por un mes y la tasa es 1% mensual, ¿cuál es el descuento? Ah, listo, trabájalo, vamos. ¿Cuánto debe pagar dicho gerente? Ojo, se hace en descuento racional. ¿Cuánto debe pagar? Dice, o sea, calcula el valor actual racional. Eso es lo que te pregunta. El valor actual racional. Ya salió, pues no, vamos. Trabájalo como tú quieras, ¿sabes? Con las fracciones, con los porcentajes o con la fórmula. Como tú prefieras. No, no sale 3.500. Te piden el valor actual. No, no, el valor actual 693 puntos. No, son 70.000. Es 70.000. Tengan cuidado, es 70.000. $69.306.93. ¿Ya ves? ¿Directo o no? ¿Has aplicado fórmula o tanto por ciento? ¿Solo el tanto por ciento o no? ¿Ya ves? Vamos a ver, mira. Vamos con las fórmulas. Tenemos esto. Vamos planteando en el gráfico. ¿Sí? Vencía dentro de 3 meses, pero como pasaron 60 días, vas a descontar un mes. Un doceavo del año. La tasa, 12%. ¿Sí? Me piden, ojo, el valor actual racional. Ya, acuérdate de la fórmula. Valor actual racional es valor nominal entre 1 más i por t. Alguno ni se acordaba. Ahí está.
Los que se acordaron, ahí está la fórmula, y simplemente reemplazar. La tasa, 12%, en decimales, 0,12, y el tiempo, un doceavo. Tenemos eso. Operas y te sale el valor actual racional 69.306.93. Profesor, pero yo no me acuerdo de la fórmula. Trabájalo con porcentaje. Trabájalo con porcentaje. ¿Listo? ¿Sí? ¿Borramos? ¿Captura? Ya, borramos entonces. Lo trabajamos con porcentajes. ¿Está bien? Listo. Mira aquí. Ya, acá tenemos el valor nominal. ¿Sí? ¿Cuánto es? 70 mil soles. 70 mil. Ya. Pero, dice que era 3 meses, pasan 60 días, entonces el descuento será de un mes. El tiempo, un mes. La tasa, 12% anual. Quiere decir que la tasa, el IOLR, sería, vamos a ponerle I. Voy a borrar para ponerle I. Sería 1% mensual, ¿o no? Ah, la tasa sería 1% mensual. Entonces, el descuento racional, ojo, el descuento racional para esta fecha, el descuento racional sería o no el 1%. Un mes al 1%, el descuento racional sería el 1%. ¿De quién? Del valor actual racional. Ya, pero aquí está el valor actual racional, más el descuento me da el valor nominal. ¿Qué porcentaje será el valor nominal entonces? ¿Qué porcentaje será el valor nominal? ¿Cuánto? ¿El 101% o no? Ah, el 101%. 101% del valor actual racional es igual al valor nominal. Perdón, acá R falta. Igual al valor nominal, que es 70.000. Pasas a dividir el 101 y multiplicas por 100 y el valor actual racional sale la respuesta que indicaron. 69.306,93. ¿Ya está? ¿Eh? Ya está, mira. Salió al toque. Profesor, ¿y el método directo? Con celeste el método directo. Mira, mira, con celeste el método directo. 1%, ¿qué fracción es? Pregunta, 1%, ¿qué fracción es? 1%, ¿qué fracción es? 1 sobre 100. Ya, listo. ¿Cuánto es el valor actual racional? El valor actual racional es... ¿Cuánto? 100... sobre 100 más 1. Ah, 100 sobre 1 más 100 de 70.000 del valor nominal. Listo, ¿cuánto sale eso? ¿Te das cuenta o no? Directo. 69.306,93. Listo. Lo de rojo es una resolución y lo de celeste es de forma directa. El de celeste es de forma directa. Pero recuerda que tienes que tener práctica con esto. Si no, lo trabajamos como porcentaje, el método rojo. ¿Ya? Listo, captura. Captura. Ojo, tiene las tres formas, ¿ah? Fórmulas, porcentajes o de frente fracción el porcentaje. Cualquiera de las tres son válidas. La que mejor se te acomode, con esa trabajas. ¿Ya? Ojo, los tres métodos son correctos. Yo no estoy diciendo que uno está mal, ¿eh? Todos están bien. Tú eliges el procedimiento. Ya, borramos entonces. Y vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio de aplicación. ¿Qué nos dice? Tres.
El acreedor de una letra que vence dentro de 9 meses recibiría hoy 450 soles menos de lo que recibiría dentro de 60 días. Determine la tasa de descuento si la letra tiene un valor nominal de 45 mil soles. A ver, plantea. Vamos, chicos. A ver, chicos, a ver, a ver. Vamos planteando, pues mira. La letra vence dentro de 9 meses. 6% anual. Muy bien, ya ven. La letra vence dentro de 9 meses. ¿Sí? Pero dice que recibiría 450 soles menos de lo que recibiría dentro de 60 días. Ah. Esa diferencia es el descuento justamente de este tiempo, güey. 60 días. Ah, a mí me descuentan por 9 meses, pero este es el descuento 60 días menos, o sea, de 7 meses. El descuento es por estos 60 días, esa diferencia. Pregunta, ¿60 días cuántos meses es? Pregunta, ¿60 días cuántos meses es? 2 meses. Pregunta, ¿qué porcentaje es 450 de 45 mil? ¿Qué porcentaje es 450 de 45 mil? ¿1% por 2 meses, cuánto será la tasa anual? ¿1% por 2 meses, cuánto será la tasa anual? ¿1% por 2 meses, cuánto es la tasa anual? 6%. Ya está. ¿Ves? Es 1% de descuento por 2 meses. La tasa anual, 12 meses. ¿Cuánto será? 6%. Tasa anual. Ah, no, anual, me he dicho mensual. Anual. Anual. 1%, 2 meses, anual, 6%. Y eso es lo que va a hacer, pues, ¿no? Veamos la resolución.
Mira, tenemos eso, ¿ve? 2 meses, los 60 días. ¿Cuánto es la diferencia? 450. 7 meses, valor nominal. Por 2 meses, 450. Bueno, va a trabajar con los 9 meses que faltaba para el otro. Entonces, en esos 9 meses le iban a descontar. El cuento como no sabemos. ¿Cuánto le descuentan? 2025. Según la fórmula, por 9 meses sería 2025 igual al valor nominal, que es 45 mil, por la tasa, que no conozco, por el tiempo, que son 9 meses. Ojo, tasa mensual. Y la tasa mensual me va a salir un 200. Pero ojo, esto es mensual. Yo lo quiero anual, multiplicas por 12 y me sale 6% anual. Ya, hagámoslo de otra manera. ¿Sí? ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Ya capturaste? Ya. Directo. Ya, aquí. En 2 meses, el descuento es de 450. Quiere decir que esto equivale al 1%. En 2 meses, el 1%. Yo lo multiplico por 6 y en 12 meses, ¿cuánto será? Ah, tú lo multiplicas por 6 y en 12 meses, ¿cuánto será el descuento? ¿Cuánto será el descuento en 12 meses? 6%. Quiere decir que la tasa de descuento, entonces, la tasa será 6% anual. Si tú lo pones simplemente como la tasa de 6%, se entiende que es anual. Y ya está. Al toque, en 2 pasos. ¿Capturaste? Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Aplicación 4. En una letra se cumple que los descuentos externo e interno son como los números 7 es a 5. Además, la suma de los mismos ascienden a 840. La letra vence dentro de 6 meses. Determine la tasa de descuento. A ver. ¿Se acuerdan que hicimos el cociente de los descuentos o no? A ver, cuando me da la relación de los descuentos, ya tengo el descuento en fracción. Si tengo el descuento en fracción, tengo el descuento en porcentaje. Y tengo el tiempo, mira. Yo te pregunto, si en estos 6 meses
El I por T, que es el descuento, me sale el 15%. Yo te pregunto, ¿cuál será la tasa anual? Si en esos 6 meses el ITM sale el 15%, ¿cuál será la tasa anual? ¿30 o no? Y si el ITM sale 13%, ¿cuál será la tasa anual? ¿Cuál será la tasa anual? ¿Cuál será la tasa anual? Si el ITM sale 13% en esos 6 meses, ¿cuánto será la tasa anual? 26%. ¿Y si me sale fracción? Si el I por T me sale 3/25, pregunta, ¿cuál será la tasa anual? En porcentaje, dime en porcentaje cuánto será la tasa anual. ¿15? No. Primero tengo que llevar eso a porcentaje, pues. Primero tengo que llevar a porcentaje. ¿Esto a cuánto equivale en porcentaje? ¿Eso a cuánto equivale en porcentaje? 12%. Pero eso es cada 6 meses. ¿Cuál será la tasa anual? Claro, la tasa anual sería 24%. Jóvenes, ustedes están acostumbrándose solamente a aplicar fórmulas. Acá no hay fórmula. La aritmética no son fórmulas, jóvenes. La aritmética es razonar, hallar equivalencias. Acá no hay nada difícil. Ustedes están esperando que yo le diga, ya, aplica tal fórmula y te va a salir. No, jóvenes. Mira, yo les estoy enseñando solamente a hallar equivalencias. Multiplicar, dividir, sacar por nada más. Yo no te puedo enseñar a utilizar fórmula, 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 no, porque yo no trabajo así, pues. Y así no es la aritmética. Estamos razonando, mira, 6 meses 15%, en un año el doble, pues, 20, 30. 6 meses 13%, en un año el doble, 26%. El descuento 3/25, en el año, primero en porcentajes, 3/25, 12%. ¿Eh? Cada 25avo es 4%, 3/25avos 12%. Hemos hecho equivalencia. 12% en 6 meses, en un año 24%. Por eso les dije las equivalencias, jóvenes. Ustedes están esperando que les enseñen, ya, aplica la fórmula tal, aplica la fórmula tal. Así no se enseña la aritmética, jóvenes. Así no vas a aprender. Ya, tienen que tratar de razonarlo un poquito, encontrar las relaciones, mira, las equivalencias. No es nada difícil. Resolvemos entonces aquí. Mira, tenemos tiempo, 6 meses, 6 sobre 12 años. 6 doceavos de año, medio año, un medio si quieres. Tenemos esa relación. Descuento comercial, descuento racional es 7 quintos. Pero eso es 1 más I por T. Ojo, es en este orden, ¿eh? Comercial entre racional. Si me lo dan al revés, no vayas a decir 1 más IT, no, ¿eh? Si me lo dan al revés, lo inviertes y le das de esta forma. Y eso es 1 más I por T. ¿Cuánto te sale I por T? Pasando a restar, me sale 2 quintos. Ahora tú reemplaza. El tiempo es 6 doceavos, un medio, ya, pero lo pone como 6 doceavos. Despejas. Y el tiempo te sale, ¿cuánto? El tiempo me sale 4 quintos. Pero ¿cuánto es 4 quintos? Perdón, la tasa me sale 4 quintos. ¿Cuánto es 4 quintos? 80%. Aquí la tasa te va a salir, simplificando, te va a salir 4 quintos. Pero como fracción, ¿cuánto es 4 quintos? 80%. Lo cual también salía de manera directa aquí, pues, ¿no? Lo vamos a hacer, mira. Ya, de aquí que tenemos, tenemos que I por T es igual a ¿cuánto? A 2 quintos. Pregunta, 2 quintos equivale a qué porcentaje? Al 40%.
Pero ojo, ese 40% es ¿en qué tiempo? En 6 meses. Por lo tanto, ¿cuál será la tasa anual? La tasa anual sería 80%. Ya está. También de manera directa razonando. ¿Capturaste? Vamos a la siguiente. 1, 2 y 3. Vamos a la siguiente. Propiedades. Ya, mira, acá vamos a colocar toda la fórmula, ¿no? Mira, las propiedades. Tenemos esto. Valor nominal, valor actual comercial, valor actual racional, descuento comercial, descuento racional, a una tasa y a un tiempo T. Ya está. Entonces, primero tenemos lo siguiente, que la diferencia del descuento comercial menos el descuento racional es igual a la diferencia de los valores actuales. Descuento comercial menos descuento racional es igual valor actual racional menos valor actual comercial. Demostremos eso, mira. Tenemos la primera, valor actual comercial es valor nominal menos descuento comercial. ¿Sí? Y el valor actual racional es el valor nominal menos el descuento racional. Si tú restas, vas a restar, ¿sí? Mayor menos el menor y tendrías de esta manera. Valor actual racional menos el valor actual comercial es igual al descuento comercial menos el descuento racional, ¿no? Restas de esta manera, pues, de abajo hacia arriba. Restas de esta manera. Al hacer esa diferencia, el descuento comercial se vuelve positivo menos el descuento racional y acá me sale valor actual racional menos el valor actual comercial. Vas a despejar las fórmulas ahí, las relaciones convenientemente. Tenemos eso de ahí, valor actual racional mayor que el valor actual comercial. Y vamos a tener lo siguiente. Descuento comercial menos descuento racional es igual al descuento racional por la tasa y por el tiempo. Acuérdate de esta relación. Descuento comercial menos descuento racional es igual al descuento racional por la tasa y por el tiempo. Siguiente. El valor nominal es el producto de los descuentos entre la diferencia de ellos. El valor nominal es el producto de los descuentos entre la diferencia de ellos. Otra relación. Y las otras que ya conocíamos. Descuento comercial entre descuento racional 1 más I por T. Y el valor actual racional, perdón, el valor actual comercial entre el valor actual racional 1 menos I por T elevado al cuadrado. Recuerda que ese I por T es el descuento. Bueno, si sale como fracción, lo puedes pasar a porcentaje. Si sale como porcentaje, puedes hallar equivalentes en unidades de tiempo. Bueno, recuerda ese I por T es el descuento. Si estás en relación, va a salirte una fracción. La fracción yo puedo hallarla en función a un porcentaje, ¿no? A su equivalente en porcentaje. Ya, listo, memorizaste esas relaciones. Vamos entonces a resolver las aplicaciones utilizando esa relación. Y también haciéndolo con porcentaje, ¿no? Vamos entonces, siguiente aplicación. Aplicación 5. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, la tasa de descuento se aplica al valor actual comercial cuando se trata de descuento matemático. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Se aplica al valor actual comercial? No, pues no, se aplica al valor actual racional. Eso es falso. Ahí está, falso. La segunda, ¿el valor actual comercial es mayor que el valor actual racional? ¿Sí? ¿A una misma tasa y en la misma fecha? ¿Eso es cierto? No, no. El valor actual racional es mayor que el valor actual comercial. Al revés es eso, ¿no? Falso.
La razón entre los descuentos comercial y racional dependen del producto de quiénes. Ah, de la tasa del descuento y del tiempo de vencimiento. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí está. ¿Depende o no del producto de la tasa y el tiempo? ¿Dependen o no de ese producto? Claro que dependen de ese producto, güey. Verdadero, claro, verdadero. Profe, ¿y el 1? El 1 es un valor constante, ese no cambia. ¿De qué depende? De la tasa y el tiempo, del producto de ellos. Ah, entonces, ¿eso es verdad? Verdadero. La respuesta, FFV. FFV, esa es la respuesta. ¿Ves? Vamos a la siguiente, entonces, vamos a la siguiente. Siguiente ejercicio de aplicación. 1, 2 y 3. Ejercicio de aplicación 6. La razón geométrica del valor actual racional y el valor actual comercial de una letra es como 16 es a 15. Si la tasa de descuento es del 20%, determine la cantidad de meses que faltan para el vencimiento de la letra. A ver, 2 minutos para que resuelvas. Yo sé que sí puedes, ¿eh? Vamos, vamos, todos trabajando, yo sé que sí puedes. A ver, chicos. Acabamos de ver, mira. Acabamos de ver eso. Está, mira, ahí. Tengo esto. ¿Ves? Mira. La relación entre los valores actuales. El comercial y el racional, 1 menos i por t al cuadrado. Recuerda que el i por t es el descuento en ese periodo de tiempo. Entonces, tenemos lo siguiente. Valor actual racional entre el comercial, 16 sobre 15. Ahora, no es ese el orden. Hay que invertir, pues. Hay que invertir el orden para re reemplazar en la relación que conocemos. Valor actual comercial entre valor actual racional, 1 menos i por t al cuadrado. Tú reemplazas
y te sale que i por t al cuadrado es igual a 1 sobre 16. Sacando, ya, a ver, mira, vamos a hacer aquí un paso más. Aquí tendrías i por t elevado al cuadrado igual 16 sobre 16, que es el 1, menos 15 sobre 16, un 16avo. Tú le sacas raíz cuadrada y te sale un cuarto. Pregunta, ¿qué porcentaje es un cuarto? Pregunta, ¿qué porcentaje es un cuarto? 25%. Si en 12 meses te descuentan 20%, si en 12 meses te descuentan 20%, ¿en cuántos meses te van a descontar 25%? En 12 meses te descuentan 20%, ahí está la tasa anual. En 12 meses, 20%, ¿cuánto será 25%? ¿En qué tiempo? En 12 meses te descuentan 20%. ¿En qué tiempo te descontarán 25%? Regla de 3 simple. A ver, con fórmula. 15 meses, claro, ¿no? Vamos con la fórmula. I por T. I es 20%, 0,2, y T, un cuarto. Pero 20% es un quinto, ¿no? O, sí, un quinto. Entonces tendríamos lo siguiente. 20% T es un quinto de T sobre un cuarto. El tiempo me sale 5 cuartos de años. Como el año tiene 12 meses, 5 por 12 es 60. Entre 4, 15. 15 meses. Ya está. ¿Sí? Captura lo hacemos de frente, de manera directa. Mira, 1, 2, 3. Uy, perdón. Ya. Ahí. ¿Qué es lo que me sale? Un cuarto. ¿Pero cuánto es un cuarto? 25%. Entonces, hacemos una regla de 3 simple. Descuento, tiempo. La tasa es 20% anual. ¿Qué quiere decir? Que me descuentan el 20%. ¿En qué tiempo? En 12 meses. Entonces, para un descuento del 25%, ¿en qué tiempo se hará? En X meses. Una regla de 3 simple, a mayor descuento, mayor tiempo, y X te sale 15 meses. Ya está. Listo. Lo puedes hacer también de esa manera. ¿Ve? O hallando equivalentes. En 12 meses 20%. A cada 3 meses 5%. 25% 5 veces 5. 5 veces 3, 15 meses. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ya, eso ya lo vimos. Aplicación 7. Danilo, practicante de un banco, descuenta una letra aplicando una tasa de descuento del 24%. Pregunta, si la tasa es 24%, ¿qué es? ¿Anual, semestral, bimestral, mensual? ¿Qué es? Anual. Si en un año es 24%, ¿cuánto será mensual? ¿Cuánto será el descuento mensual? En un año 24%, ¿cuánto será mensual? 2%. Listo. Dice, por error realiza un descuento racional con la misma tasa de descuento. El sectorista del banco corrige y le manifiesta que existe una diferencia de 78 soles. ¿Qué viene a ser este 78 soles? ¿La diferencia de quiénes? Dice que el practicante aplicó descuento racional. Vino el sectorista y lo corrigió. Quiere decir que el sectorista que aplicó, ¿descuento qué? ¿El sectorista que aplicó, el descuento qué? ¿Comercial o no?
Ah, y hubo una diferencia de 78 soles. ¿Qué quiere decir? Que esos 78 soles que vienen a ser, ¿la diferencia de quiénes? ¿De los descuentos o no? Claro. La letra vence dentro de 90 días. Tienes el tiempo, 3 meses, o si quieres, 90 días. Determine la parte entera del valor nominal de dicha letra. A ver, vamos, 2 minutos. Trabaja, trabaja, 2 minutos, ya te di todo, ¿eh? A ver, tenemos esto, la tasa de 2% mensual, tiempo 3 meses, descuento comercial menos descuento racional 78 soles. Ya, pero ¿te acuerdas que había una relación? Que el descuento comercial menos el descuento racional era igual a qué, al descuento racional multiplicado por la tasa y por el tiempo. Y como están en las mismas unidades, 2%, 0,02 y por 3. ¿Listo? Tenemos eso. Reemplazamos y nos sale que el descuento racional, 1.300. Eso es lo que sale. 1.300. Entonces, ojo. Si el descuento racional vale 1.300, cuando pase a sumar, tienes el descuento comercial. ¿Y cuánto es el descuento comercial? 1.378. Ahora, ¿te acuerdas que el valor nominal era igual a qué? Ah, el valor nominal era igual al producto de los descuentos entre la diferencia de ellos, ¿o no? Ah, el valor nominal es el producto de los descuentos entre la diferencia de ellos. Pero la diferencia ya la tenemos, pues 78. Y los descuentos también los conocemos, 1.300 y 1.378. Reemplazando, tendríamos eso. Operas y te sale la parte entera, solo la parte entera me piden
22.960. Ahí está. 22.960. ¿Sí? Y listo. Ahí tienes. Siguiente. Ojo, puedes trabajarlo con porcentajes también, si quieres. Pero va a resultar más trabajoso, pues, ¿no? Porque hay que hallar el descuento comercial, que vendría a ser el 6% del valor nominal. Y el descuento racional, habría que encontrar qué fracción del valor nominal es. Despejamos y ahí nos va a salir, bueno, el valor nominal. ¿Sí? Mira, por aquí. Ya, vamos a hacerlo así, ya. Borramos esto de aquí. Y en este espacio lo trabajamos. Mira. De esto me sale que al 2% en 3 meses, el descuento, ¿cuánto es? Del 6%, ¿sí? El descuento es del 6%. ¿Qué fracción es 6%? 3 cincuentavos. ¿Está bien? Ya está. Entonces, el descuento comercial menos el descuento racional es igual a 78. ¿Sí? ¿Qué fracción es el descuento comercial? 3 cincuentavos del valor nominal. Menos, ¿qué fracción es el descuento racional? 3 entre la suma, 50 más 3, 3 53avos del valor nominal. Y eso me sale 78. Listo. Entonces, el valor nominal me saldrá lo siguiente. 78, al restar esas fracciones, te va a salir el denominador 50 por 53. Son primos entre sí, pues. Pasarán a multiplicar 78 por 50 por 53 entre, mira, 53 veces el 3 menos 50 veces el 3 me saldrá 3 veces el 3. 3 por 3. Opera por favor eso y el valor nominal te va a salir lo mismo que salió con esto de aquí. Te va a salir lo mismo. ¿Sí? Ahí tienes otra forma de resolver. Profe, yo no me acordaba ninguna de estas dos fórmulas. Perfecto, trabájalo con porcentaje o el equivalente de fracción. ¿Sí? Es directo. ¿Te sale lo mismo o no? Claro, sale lo mismo. Sale lo mismo. Listo, captura, vamos a la siguiente. Captura, captura, vamos a la siguiente, vamos bien. Mira, financiamiento de deudas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cambiar un grupo de letras por otro. ¿Ya? Ah, de repente las letras es mucho tiempo, demasiado tiempo para cobrarlas. Voy a cambiarlas por otras que cobre antes de ellas. Ah, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Mira, este conjunto de letras las voy a cambiar por un segundo conjunto de letras. De tal manera que sean equivalentes. Ahora mira, hagamos un análisis, ¿ya? Voy a borrar esto. Tú tienes esto de aquí. Tengo un conjunto de letras y las voy a cambiar. En la parte superior tengo el conjunto de letras que quiero cambiar. Entonces voy a tener lo siguiente, mira. Aquí voy a tener un valor nominal 1. Y un tiempo de descuento 1, bueno, tiempo de vencimiento. Por aquí voy a tener un valor nominal 2 y un tiempo de vencimiento 2. Y así sucesivamente voy a tener varias letras, pues varias letras. Aquí voy a tener, uy, mucho me pasé, que sea menos. Por aquí tendré una letra, otra, la enésima letra, cuyo valor nominal K
y el tiempo T sub K de vencimiento. Estas letras las voy a cambiar por otro conjunto. Ah, ya, por otro grupo de letras, las de aquí. Valor nominal 1 en romano. El tiempo de vencimiento 1 en romano. Por aquí tendré otro valor nominal, otra letra, valor nominal 2 en romano. Y un tiempo de vencimiento 2 en romano. Y así sucesivamente otro conjunto de letras. Por acá voy a tener un valor nominal. Vamos a poner P. No P, no. Vamos a poner M. M letras. Un tiempo de vencimiento M. Entonces, este conjunto de letras yo las voy a cambiar por este otro conjunto de letras. Pero no se deben perjudicar ni el deudor ni el acreedor. Entonces, ¿qué debe suceder? Ah, como este va a ser el día, el momento en que las cambie, ¿qué pasa si aquí sus valores actuales son 1000 soles? Si todas, sumando el valor actual de todas, sale 1000 soles. Yo te pregunto, para que ninguno se perjudique, si yo las cambio por este conjunto de letras, ¿cuánto debe ser el valor actual de la suma de todos ellos? ¿Cuánto debe ser la suma de sus valores actuales? Para que nadie se perjudique. Estás cambiando este conjunto 1 por el conjunto 2. Si el conjunto 1, hoy, la suma de sus valores actuales es 1000 soles, por las que cambies, ¿cuánto deben sumar sus valores actuales? 1000 soles. Si suman 1200, uno se beneficia. Si suman 900, el otro se está perjudicando. ¿Te das cuenta o no? Ah, entonces, ¿cómo deben ser? Iguales. ¿Qué cosa deben ser iguales? La sumatoria de sus valores actuales. La sumatoria de sus valores actuales. Eso deben ser iguales. La suma de los valores actuales de las letras que quiero cambiar debe ser igual a la suma de los valores actuales de las letras que se han cambiado, ¿sí? Que ingresaron, de las nuevas. ¿Se entendió el gráfico? Sí. Ah, por eso deben valer lo mismo en el momento en que se cambian. Quiere decir que la suma de los valores actuales de las letras que voy a cambiar es igual a la suma de los valores actuales de las letras que están ingresando, de las nuevas letras. ¿Se entendió entonces? Vamos a borrar y hagamos lo siguiente. Tengo entonces esto, ¿eh? Primer grupo, segundo grupo son equivalentes. Voy a cambiar. Intercambio de letras. Ahí está, ¿ves? Se cumple que la suma de los valores actuales de las letras que se van a cambiar, que se van a reemplazar, debe ser igual a la suma de los valores actuales de las letras reemplazantes. Ah, las que han reemplazado al grupo. ¿Ve? Ahí está. Suma de valores actuales A sub 1, suma de valor actual 2, suma de valor N, suma del valor actual prima del 1, del 2, hasta el M. ¿Ve? De las letras que se van a reemplazar, igual a la suma de los valores actuales de las letras reemplazantes. Ojo. Cuando se mencione que dos grupos de letras son equivalentes, asumiremos que se considera que sus valores actuales del primer y segundo grupo son iguales. Si me dice que el conjunto de letras son equivalentes, eso quiere decir que la suma de sus valores actuales son iguales. ¿Listo? Apliquemos esto entonces en los siguientes ejercicios. Aplicación 8. Andrea firmó hoy una letra de 21.600 a pagar dentro de 10 meses, con una tasa de descuento del 24%. Si hoy esta letra se cambia por otra de 19.440, cuya tasa de descuento es del 16%, ¿cuál es el tiempo de vencimiento de la segunda letra? Estoy cambiando las letras. Quiere decir que debo igualar ¿qué cosa? Sus valores actuales. A ver, veamos. Tienes esto. 21.600, 10 meses. 300 días. Tasa, 24%. El otro. 19.440, tiempo, no sé cuántos días. La tasa, 16%. Tiempo, no sé. Tiempo, no es I, es tiempo. No sé cuánto tiempo.
Lo voy a poner en días. Entonces voy a igualar sus valores actuales. ¿Te acuerdas cómo es el valor actual? Valor actual es valor nominal menos el descuento. Pero recuerda que el descuento es valor nominal tasa tiempo. Factorizando te salía el valor nominal multiplicado por 1 menos la tasa y el tiempo. Y todo lo pones en años y ya está. Reemplazando tendríamos eso, miren. 21.600 se pasó un 0. Acá hay 260.000, 21.600. 1 menos la tasa, 0,24. Y el tiempo, 300 entre 360. Igual al otro valor actual, valor nominal, por 1 menos la tasa, 0,16. Y el tiempo, T entre 360. Operas y te sale de esa manera. Pasas a restar, a dividir y te sale 250 días. Quiere decir que la otra letra vencía dentro de 150, 250 días. Ahí está. ¿Eh? ¿Lo hacemos de otra manera? ¿Con porcentajes? ¿Te parece? Habla. ¿Sí? Sin fórmula. Ya, con porcentajes. ¿Ya capturaste? Borramos entonces. Vamos a borrar todo. Mira, profesor, yo no me acordaba las fórmulas. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Mira, tenemos esto. Ya, aquí está. 21.600. ¿Sí? Y la otra letra, 19.000. 440. La tasa de descuento, vamos a ponerle por aquí, y es 24% anual. ¿Cuánto es mensual? ¿2% mensual o no? ¿Está bien? ¿Sí? 2% mensual, ¿sí? Ya está. Entonces, aquí mira, vamos a poner ya lo con los colores. El tiempo es 10 meses. 10 meses. Y en 10 meses, ojo, en 10 meses, ¿cuánto te va a descontar? ¿No me descuentan el 20%? ¿Sí o no? Quiere decir entonces, ¿cuánto será el descuento? Ah, el descuento será un quinto de 21.600. ¿Y cuánto es un quinto de 21.600? Lo voy a borrar aquí así, ¿ya? Para hallarlo de frente por acá. ¿Ya sabes cuánto sale o no? ¿Ya? ¿Cuánto sale el descuento? Vamos. Recuerda que el descuento es el 20%. Voy a hallarlo acá así. La tasa, 2% mensual. El tiempo, 10 meses. Por lo tanto, el descuento será el 20% de 21.600. ¿Cuánto salió eso, por favor, dime? 20% de 21.600. ¿Cuánto? 4.320. Ya, ¿cuánto es el valor actual entonces? ¿Cuánto es el valor actual entonces? Quiere decir que el valor actual aquí debe ser igual a ¿cuánto? 17.280. Pregunta, ¿el valor actual de esta letra no tiene que ser igual que la de aquí? ¿Sí o no? Ah, entonces, el valor actual de esta letra debe ser entonces 17.280. Listo. ¿Cuál es la tasa aquí? La tasa es 16%. La tasa es 16%. Pregunta, ¿cuánto le han descontado? Pregunta, ¿cuánto le han descontado?
¿Cuánto le han descontado? Resta, por favor, 2160. ¿Tú sabes en qué tiempo? No, no sé. No sé en qué tiempo, T. Pero estos 16%, ¿en qué tiempo es? En 360 días. Voy a calcular entonces el descuento y el tiempo. Voy a ponerle X para no confundir. ¿Cuánto es 16% de 19.440? 16% de 19.440. ¿Cuánto es? Eso es 3.110,4. ¿Eso te descuentan en qué tiempo? En 360 días. Te van a descontar 2.160. ¿En qué tiempo te descuentan? En X. Una regla de 3 simple. ¿Cuánto vale X? Reemplaza, por favor, y dime cuánto salió. 360 multiplicado por 2160 entre 3110,4. Dime cuánto sale. Vamos, reemplaza y dime cuánto sale. 250 días. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Salió lo mismo o no? Profe, y ahí no he necesitado fórmula. No, pues no necesitaste fórmula. Solamente trabajar con porcentaje. Ah, le descuentan 20%, 4.300. ¿Cuánto es el valor actual de esta letra? 17.280. La otra letra debe tener el mismo valor actual. Tengo el descuento. ¿En qué tiempo? En X días. Ah, pero yo sé que le descuentan 16%. ¿En cuánto? En 360 días. 3.110,4 en 360. 2160 en X días. Regla 3 simple y te salió el número de días. 250. ¿Necesito de fórmula? No, solamente razonar y entender el proceso de descuento. Nada más, jóvenes, ¿ve? Sencillo. Lógicamente, si te acuerdas todas las fórmulas, es más fácil, ¿no? Pero a veces no te acuerdas. Y ahí tienes. Vamos, ¿capturaste? Capturaste, vamos a la siguiente. 1, 2, 3. Ya esto ya lo viste. Esa es la solución anterior. Ya, la de acá. Un proyectista dice, a un proyectista le firmaron una letra de cuánto? Ah, le firmaron una letra de 39.964 que vence dentro de 90 días. Pero él prefiere tener efectivo lo antes posible, por lo que decide reemplazar por dos letras de igual valor nominal y cuyas fechas de vencimiento sean de 30 y 60 días, con una tasa de descuento del 24%. Ojo, ¿esto es anual, semestral o mensual? A ver. ¿Anual o no? Claro. ¿Cuánto será mensual? ¿Cuánto será mensual? 2%. 30 días es un mes, 60 días son 2 meses, 90 días son 3 meses. Y listo. Vamos, te doy un minuto para que resuelvas. Tiene que igualar. Hay que igualar los valores actuales. Recuerda que son cambio de letras.
A ver, vamos a ver qué sale, qué resulta. Me dice lo siguiente, yo tengo esta letra. ¿Cuál es el tiempo de vencimiento? 3 meses. 90 días son 3 meses. 3 meses. Pregunta, ¿cuánto le descontarán a él? En 3 meses, ¿cuánto le descontarán? ¿Cuánto le descontarán a esa letra en 3 meses? 6%, ¿o no? Ya listo. Va a ser reemplazada, dice, por otras dos de igual valor nominal. Una que vence en 1 mes, 30 días, y la otra que vence en 60 días, 2 meses. Pregunta, ¿a la primera cuánto le descontarán? Si vence en 1 mes, ¿cuánto le descontarán? 2%. A la segunda, si vence en 2 meses, 4%. Listo. Tú vas a igualar los valores actuales y tienes eso de ahí. La fórmula, bueno, 1 menos i por t, todo pasado a años, días entre 360. Despejas y te sale que el valor nominal, 19.364. Listo, captura, ahora sin fórmula. ¿Listo? ¿Ya capturaste? Ya está, ahora sin fórmula. Recuerda, 19.364. Uy, perdón. Ya, ahí está. ¿Cuál es el descuento aquí? El descuento sería, ¿cuánto? 6%, ¿sí? Si le descuenta 6%, ¿cuánto sería su valor actual? ¿Cuánto sería su valor actual? ¿Cuánto sería su valor actual? Si te descuentan 6%, ¿cuánto sería su valor actual? ¿Qué porcentaje? Vamos, dime, ¿qué porcentaje sería si te descuentan el 6%? 94%. Este es el valor actual de esta letra. El 94%, ¿de quién? De 39.964. Ese es su valor actual. Voy a hallar entonces la suma de los valores actuales. Ojo, a él le descuentan 2%. Y a él le descuentan 4%. Dime por favor cuántos serían los valores actuales. ¿Cuánto sería de él? ¿Qué porcentaje? Del primero, ¿cuánto sería? 98%, ¿o no? El 98% del valor nominal. De la segunda, ¿cuánto sería? 96% del valor nominal. Pregunta, si yo sumo los dos valores actuales, ¿cuánto me sale? 194% del valor nominal. Simplifica, pasas a dividir, simplificas el porcentaje, pasas a dividir y a ver, por favor, reemplaza y divide. 94 por 39.964. Eso lo vas a dividir entre 194. Dime cuánto sale, por favor. Divide y cuánto salió. 19.364. Pregunta, ¿aquí hemos usado fórmula? O hemos razonado en porcentajes, suma y resta para el descuento. ¿Sí o no? Ah, ahí está, pues jóvenes. Lo puedes hacer con la fórmula, con el método anterior, o lo podemos hacer de esta manera también, aplicando tanto por ciento. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿O no? Dime si entendiste o no entendiste. ¿Qué fue? Habla. Clarito, pues no. Es más fácil así, pues. Yo lo veo más fácil así. Con fórmula muy operativo. Así lo analizamos más rápido, mira, más práctico. Siguiente, siguiente. Aplicación 10. Tenemos eso. ¿Qué es lo que nos dice? Daniel, al graduarse, dice, como ingeniero economista, es premiado por sus padres con un automóvil híbrido nuevo. Los padres, por el saldo, o sea, pagaron una cuota inicial, y por el saldo firmaron dos letras de 4.000 soles cada una, que vencen dentro de 3 y 5 meses. Las letras vencen dentro de 3 y 5 meses.
Pero el ingeniero, emocionado, y al cabo de 2 meses, o sea, ¿cuántos meses faltó para la primera? Si eran 3 meses y pasaron 2 meses, ¿cuántos meses faltó para la primera? ¿Cuántos meses faltó para la primera? ¿Cuánto hay que descontar de la primera? ¿Un mes o no? ¿Y cuánto hay que descontar para la segunda? 3 meses. Entonces le dice, pasando 2 meses, le dice a sus padres que conviene cancelar las letras al banco Arriba Perú, que cobra 1% de comisión, eso le agregamos al final, y una tasa de descuento del 18%. Recuerda que 18% salía 1,5% mensual, ¿o no? 18% anual me salía 1,% mensual, acuérdate de eso. El padre le dice a su hijo, ¿con cuánto se cancela la deuda? El hijo hace los cálculos y le dice con n soles, determinar el valor de n. Ahí ya está. ¿Qué es lo que hace? Mira. Tiene esto. Ambos valores nominales son de 4.000. Recuerda que cada uno era una letra de 4.000. Uno vencía en 3 meses, el otro vencía en 5 meses, pero después de 2 meses de haber firmado, después de 2 meses, desea cancelarlo aquí. Entonces, a la primera hay que descontarle 1 mes y a la segunda hay que descontarle 3 meses. Ya está. Entonces aquí el n será la suma de los valores actuales. Y tenemos de esa manera. Valor actual comercial será valor nominal 1 menos el descuento 1, valor nominal 2 menos el descuento 2. Pero mira, ellos dos valen 4.000. Sería 4.000 por 2. Menos el descuento comercial que viene a ser el 18%, 0,18 por un doceavo, y el otro 0,18 por tres doceavos. Factoriza 0,18 sobre 12 y te saldrá 1 más 3. Ahí está. Operas y te sale. Ese es el valor actual. Ojo, hay que agregarle la comisión. Tú le agregas la comisión y te sale 7.840. 7.840. ¿Lo hacemos directo, sin fórmula? ¿Razonamos? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Está bien? Ya está. Listo. Borramos. 1, 2, 3. Ya, mira, mira, mira. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto salió la tasa mensual? Habla. ¿Cuánto salió la tasa mensual? ¿Cuánto salió la tasa mensual? 1,5, ¿o no? ¿Está bien? Quiere decir entonces, en 1 mes el descuento será de 1,5%. Y en 3 meses el descuento de la otra letra será 4,5%. Entonces, mira, el valor actual de la letra 1 será ¿cuánto? Si tú le descuentas 1,5 será 98,5%. ¿Por ciento de quién? De los 4.000. Dime por favor cuánto sale. Y el valor actual 2, ¿cuánto será? Si tú le descuentas 4,5, será 95,5% de 4.000. Por favor, dime cuánto sale. Vamos, dime cuánto sale el primero, 98,5% de 4.000. ¿Cuánto salió? Muy bien, 3.940. ¿Y el otro? ¿Y el otro? 3.800. 20, creo, ¿no? Ya está. Los dos, ¿cuánto suman entonces los dos? 7.760. Pero a eso hay que agregarle el 1% de comisión más el 1% de 8.000. ¿Y cuánto es el 1% de 8.000? 80. ¿Cuánto salió todo entonces? Más 80, 7.000. 840.
Pregunta, ¿es o no la misma respuesta? Pregunta, ¿es o no la misma respuesta? Habla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah. ¿Y es más fácil así o no? Yo no he usado fórmula, simplemente he utilizado equivalencias y cálculo de los porcentajes. Y ya salió. ¿Ves? Ah, mira qué fácil. ¿Se entendió? ¿Sí? Más fácil, ¿no? Más rápido. Puedes hacerlo de las dos formas, ¿eh? Las dos son correctas. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. 1, 2 y 3. Ya esto ya lo viste. Un empresario dice, a ver, un empresario debe pagar dos letras mensuales de 9.770. Pero, dice, por problema de pandemia tiene que renegociar con el banco y hacer pagos mensuales proporcionales a 2, 3 y 5. Asumiendo una tasa de descuento del 12%, ojo, si es 12% anual, ¿es 1% mensual o no? Ah, calcular el valor nominal de la última letra. Entonces tenemos esto, mira. Dos letras, ojo, son mensuales. Como son mensuales, la primera se va a descontar un mes y la segunda, como es un mes después, se le va a descontar 2 meses. Se va a reemplazar, dice, por tres letras proporcionales a 2K, 5K y 3K. Pero ojo, como son mensuales, a la primera se le va a descontar un mes. A la segunda se le va a descontar 2 meses y a la tercera, ¿cuánto le vas a descontar? 3 meses. Utiliza la fórmula y tendríamos la suma de los valores actuales de la primera, mira, un mes, un doceavo, 2 meses, dos doceavos. En el otro, la suma de los valores actuales, un mes, un doceavo, 2 meses, dos doceavos. 3 meses, 3 doceavos. De 2K, 3K y 5K. Igualas esos dos operando, tienes esta relación. Simplificas y K vale 1970. Multiplicas por 5 porque te piden el último de los valores nominales. Y eso me sale 9.850. 9.850. Ahora, tarea para tu casa. Hazlo con porcentajes, sin necesidad de la fórmula. Te tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Esa es tarea para tu casa. Lo vas a hacer sin fórmula, con porcentajes, así como hemos estado trabajando. Listo, captura, dejamos de compartir. Dejamos de compartir. Detenemos la grabación. Vamos a detener la grabación. Ya está.